¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día el chango se encontró con dos cocodrilos. ¿Serían tan amables de jugar conmigo? Hola chicos, ¿puedo jugar con ustedes? ¿No quieren jugar conmigo? ¡Ay, chica mole! En un momentito los atiendo. Chancla, chanclita. ¿No quieres venir conmigo a jugar fútbol? No puedo, Chango. ¿Qué no ves que estoy ocupada? 4 conchas, Patricio. ¡Conchas de chocolate! ¡Chango! ¿Ya lo acabaste? Ya, mil gracias. Me encantó. ¿Qué libro me recomiendas ahora, Chancla? A ti te gustan las series, ¿verdad? Uh-huh. ¿Has leído Lemony Snicket? No. Uy, te voy a prestar este. Una serie de catastróficas desdichas. Tiene unos personajes loquísimos. Nunca sabes lo que va a pasar. Tiene un humor muy raro, pero es bien divertido. A mí me voló la cabeza. Además, son 13 libros. ¡Órale! Gracias, Chancla. Adiós. ¡Chanclita! ¡Chango! No voy a ir al parque a jugar. ¿Por? ¡No puedo! ¡Tengo mucho que hacer! ¿Y si te ayudo? Tengo que lavar las charolas. Tengo que hacer las cuentas. Tengo que entregar un pedido. Tengo que sacar las conchas del horno. Tengo que acomodar los libros. ¡Y tengo que lavar el aparador! ¡Listo! Chango, ¿qué te traes? Es que en el parque hay dos cocodrilos que juegan fútbol increíble y... ¡Pues va a jugar con ellos! Es que... me da pena. ¿Me acompañas? Pásame la pelota. Hoy se va a jugar fútbol. Uy. ¡Ey, cocodrilos! ¿Una reta? ¡Golazo! ¡Uno
¡Conchas de chocolate! ¿Quién quiere una concha? Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños se iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín grande y bello, con suave pasto verde. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores como estrellas. Y había 12 árboles de duraznos, que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño, daban ricos frutos. Los pájaros se posaban en las ramas de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escucharlos.